porque a mí, o sea, sin autopista ni autovías, y me está trayendo por lo que sé, camino. Que a mí no me importa, pero. A mí de tramos y de tierra. A ver, mira qué bonito, ¿eh? Pues no sé por dónde me ha traído esto, pero mirad por dónde tengo que estar bajando y subiendo. La sierra muy bonita y terminaré cruzándola por allí seguro. Así que... despacito. He subido antes unas... Ya me ha mirado, está roto. ¡Uy! Todo mola. Ojo lo bien que me lo paso con cualquier moto y por cualquier sitio. Soy peor que los críos. Buenos días, buenos días, buenos días, buenos días. Pues amanece, que no es poco, que será una película, ¿no? Nos vamos de rutita un día más. Esta vez con Turismo en Vespa. Turismo en Vespa. Parte meteorológico de hoy, 24 grados. 8 menos cuarto de la mañana. Parece un día agradable. Ayer cuando venía, que estuve cenando con Jordi y su encantadora esposa, llegando aquí al pueblo, y había, bueno, pues fiesta, un pasacalles, estaba en orquesta y tal. Y resulta que pillo un bache de estos. Y hace la moto, bu, 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 digo, ale, son las 12 de la noche. Aquí parado, me van a ver con una linterna tirando la moto. En los municipales, la policía local, a 100 metros. Me da, te está robando una moto. Menos mal que se me iluminó esa bombillita que tengo yo de vez en cuando. Y digo, hombre, pues si he pillado el bache y algo, pues algo se ha tenido que desconectar. Esto no es, esto no hay mucha historia. Digo, voy a tirar primero de pipa de bujía. Date. 2 minutos y solucionado. Pipa de bujía. Pero qué susto, digo, bueno, mira, un bache de esto será. Que lo pillé muy fuerte y se fue. O sea, la Guardia Civil en bici. Así que menos mal. Menos mal. Bueno, pues voy dirección Alcoy. Estoy a 10 minutos. Recogemos a los compañeros y nos vamos a dar una vueltecita a pasar la mañana, a almorzar y a conocer la zona. Bueno, ahora vamos a subir una rutita hasta Guadalex. Mira, vienen motos por detrás. Se animen y que me adelanten, ¿saben? Si quieren, que yo voy tranquilito. Estoy en la playa, pegándome un remojón. De repente estás en la montaña. Hay un microclima, hoy parte meteorológico 2, 25 graditos a las 8 y pico de la mañana. O sea, que muy bien. Dirección Callosa de Ensarria. Ahí mi anfitrión. ¿Cómo huele a barbacoa por aquí?
¿Ya? ¿Tan temprano? No. Y a pino. Huele a pino. Y suena a moto por detrás. Ahí voy, 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 voy. Qué zonita más chula. ¿Cómo se llama este pueblo? ¿Cómo se llama? Joder, qué malo se llevan los nombres, macho. Voy a tener que ir al logopeda. Benilloba. Ya me da, voy a tener que ir al logopeda o a... o a, ¿cómo se llama? Al neurólogo. Porque por ahora... por ahora el ginecólogo ese, al urólogo ese no... no me ha hecho falta todavía. Y tenía que haber ido, ¿eh? Fíjate qué cosa más tonta. Podríamos debatir aquí un... abrir un debate de a los 50 urólogos sí o no. Próstata, sí, no. Sí, por supuesto. ¿Verdad? Las vueltas que te da la cabeza cuando va... la cabeza... va la cabeza metida en un casco. Pues ala, he tenido avería. Me cago en todo lo que se menea. Y es la misma avería de ayer. Me cago en... joder, joder, joder. Se conoce que no encaja bien la pipa. El bache, además, he pillado ese bache. He pillado ese bache y... pues es que hay un apartado ahí atrás. Un poquito, me voy a quitar de este lado que estoy muy mal. Pues eso, que he pillado ese bache y además... y me he acordado de lo de anoche. Digo, oh, mira, en un bache de estos es donde se me fue... se me fue la pipa. La pipa. La pipa. Venga, aquí mismo. Me quedo aquí un momentito. Venga, esperemos que sea la pipa. La pipa de fumar. Os dejo, un momentito. ¿Qué te ha pasado, tío? Te he colgado, ¿a que sí? Sí. He dado el botón equivocado. ¿Qué te ha pasado, tío? Es que no te lo he contado. Anoche cuando llegaba al hotel, sí, entro en Cocentaina y veo la orquesta, esa que me dijiste que iba de todo allí tocando. Sí, sí, sí. Y pillo uno de los baches estos y hago buh, buh, buh. Digo, ¿en serio? Hostia. Que me estoy meando. Que llego, que tengo ganas. ¿Qué te pasó? Que se me... a ver, sonó como cuando se queda sin muy corriente. Digo, date, lo primero que tengo que hacer es mirar la bujía. Sí. ¿Sabes? Y la bujía, esto no se cambia, o sea, esta es una de Iridium. Se me ha ido la pipa de los baches, ¡punk! Se ha soltado. Y en ese bache último, venía pensándolo, pilló el bache y he hecho lo mismo. Digo, joder, yeah, tardo 30 segundos, pero yeah, el susto... Claro, yo es que he ido aminorando, ya no te veía, te he perdido, iba aminorando y digo, hostia. Ya, y te he colgado. Me he equivocado de botón en el cacharro este. Pues sale. Nacional. Pues he llegado a... hemos llegado a Guadales. Es un pueblecito que mola un montón, ¿eh? Calles estrechitas.
Pero esto dentro de un rato no puede ni caminar, ¿eh? Hay mucho turismo aquí. ¡Buah! Pero grupos y grupos. Si el parking, hay otro parking bajo, el que hemos pasado nosotros. Buen día. Hola. O sea, aquello Benidorm ya. O sea, esto está aquí a 20 de la costa o por ahí más o menos. Sí, media horita Benidorm. Ahí a recto a la derecha. Bueno, el mejor guía que me he podido encontrar. Aquí estamos. Jordi Linares, si venís por aquí tenéis que... El auténtico turismo de Vespa. Y es el mejor anfitrión que he podido tener de la zona, por supuesto. Ahí está la casa de Orduña, que es la que da acceso al castillo arriba de Guadalest, cementerio que está arriba también, campanario. Y bueno, atravesa la única puerta que da acceso a toda esta parte del pueblo. O sea, solo se puede entrar al pueblo por esta puerta. Sí, sí, sí. Qué curioso. Hay diferentes castillos, aquí torres de avistamiento que están todas conectadas entre sí. Y la presa de Guadalest, que es la que da agua a Benidorm, o por lo menos daba, está justo ahí abajo. Está un poquito baja, ¿no? El pantano está hecho una chufa. O sea, estas torres dices que están comunicadas. Visualmente están comunicadas todas hasta allá arriba, de donde venimos de allí de Confrides. Sí, que hay otra hora allí, por nuestros señores. Y hay más para arriba. Aquí está el ayuntamiento, la escuela. O sea, que aquí en principio que era como un pequeño reinado. No, es un pueblo de toda la vida, lo que pasa es que... Pero para que haya castillos... Sí, pero está entre medio de la corona de Aragón, estuvo todo el tema de la Reconquista, además en un sitio estratégico, un paso estratégico. Entonces, pues ya hemos pasado por castillos musulmanes, hay otros que ya son de época cristiana posterior. Y claro, tú fíjate el enclave que es, que ya te da acceso directamente a la costa, tú estás aquí. Y mira de dónde venimos, por ahí arriba. Ahí bueno, está Abde, hola, Confrides. Claro, por allí es por donde hemos venido, claro. Hemos cruzado todo aquello. La Bed, Confrides, y justo ahí detrás, que hay restos también de un castillo de época almohade, que eso es del siglo XII, XIII. Ahí detrás había un... Estaban los leprosos, dice usted. Estaban los leprosos. Sí. ¿Ahí de Herrere, no? En Confrides. Ah. Confrides estaba aquí, venía de casi toda España, viniendo el leproso. ¿Pero Confrides? Sí. O sea, Confrides es ese pueblo, ¿no? No. Pero eso no era en Pego. No. Confrides. Pero ¿y eso en qué época era? Yo soy de la vila y recuerdo que allí un par de ellos van a venir ahí. Eso es, pues, los años 50, 40, 60. Sí, la posguerra, ¿no? 70, hasta el 70, que yo sepa, estaba. Joder. Ahí están reintroduciendo viña. Sí. Porque esto es nuevo. Hasta el cementerio, ahí arriba, ahí se accede por la Casa Orduña, pero por ejemplo ahí se ven restos de época almohade aún de las murallas. Sí, porque esos son psicotorreones que se han tapado. Sí, esos son murallas todo con las almenas del castillo. Que se han hecho una casa al tío, o sea que exacto. El salón de su casa pues es la muralla. Y mira cómo se ve por ahí también el resto de la muralla. Pero claro, tú imagínate para llegar hasta aquí. Nosotros hemos atravesado el portal de San José porque es el único sitio donde se puede acceder aquí, esta parte de aquí detrás, donde está. Ya. Realmente la gente, los 70, 80 que hay censados en Guadalest viven en aquella parte, en toda aquella parte de allí, la parte nueva. Sí, esto es el turismo, por decirlo. Claro, aquí no vive nadie. Aquí esta parte, servicios totalmente. Ya. Aljibe, cárcel... O sea, está pasado por diferentes usos, ¿no? Sí, sí. La prisión. Y de aquí se baja del castillo de arriba. Sale de aquí. Mira.
Ya. De aquí es donde sales del castillo, cementerio, subes por la Casa Orduña, que está ahí al Ferlamar, y sales de aquí. Museo de la Motocicleta en... Guadalest. 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 El Val de Guadalest. Y esto tiene una historia, muy que me has contado. Hace poco, hace un par de años, como año y medio, el hombre. Una historia que el hombre recorría toda España buscando, motor y demás, Ricardo. En, en sus épocas, en su tiempo de libre. Gloriosos, y además iba por supuestísimo sin GPS, no había ni Wallapop, ni Temu, ni leches. Y ahora vamos a ver, posiblemente estamos hablando de la colección privada de motos más grande de toda España, y sobre todo por la cantidad y calidad de ejemplares. Ejemplares raros, ¿verdad? Ejemplares raros. Hola, buenas. Hola. Dejen hablar allí en el aso. Papá Javi. Pase por el piso. ¡Hala! Eso. ¡Hala! Yala. Aquí hay más de 40 y pico años de trabajo. De búsqueda. Búsqueda y captura. Y ahora después veremos por ahí ejemplares. Y restauración. Mira, restauración. Esto es una preciosidad. Y todas funcionan. Sí, sí. Es una pasada. Y parece que la estamos acostumbrados a verlas en televisión, en las películas de guerra y tal, y en los reportajes de la Segunda Guerra Mundial, que funcionando así en blanco y negro. Y realmente eran estas motos las que fueron a la guerra. Sí, sí, tal cual. Las que se veían en el campo de batalla. Pero mira todo el equipo que lleva el lanzabús. Sus remolques. Sí. Claro, tú imagínate subido. Tú imagínate subido aquí atrás otro soldado. Sí, y ahí. Si ya de por sí la guerra era una putada para alguien. O sea, ir sentado ahí para intentar matar a alguien y que no te maten. Esto es plástico, o hierro. Plástico metal. Eso es peor que una lambreta, tío. Estar ahí. Mira dónde lleva. Vendido. Mira dónde lleva una mina de estas, ¿cómo se llame? Un obús de esos. Espoletas de esas encontrábamos en mi pueblo, en el del año 36, ahí en Aranjuez, en los Fortines. Y yo incluso estoy por decirte que veo más que otras veces. Solex, tío. Sí. Yo estoy por decirte que aquí no. Porque yo recuerdo este pasillo tan angosto. Quiere decir que aquí han puesto más. Han puesto más, ¿eh? Sí, lince, tío. Sí. Pues es que a lo mejor tienen algunas guardadas y la van sacando según las terminadas de restaurar. El sótano tiene el Santo Santón. Soriano lince. Mira la Soriano, chaval. O sea, hay algunas amigas, fíjate, estoy viendo, fabricadas en Gijón, las MB Augusta, ¿no? MB Augusta. Sí, la Augusta. O sea, que España tenía. Tenía una buena industria. Era una gran industria. Era una potencia. Una industria. De hecho, eso no lo dijeron también en el Alcalá. Que por desgracia tenemos que decir que era una industria. Sí. Es mulo. Ya ves, fíjate, Aitor. Mirad, el vídeo no va a hacer. O sea, no va a transmitir todo lo que es este mostrenco Moto Guzzi. Es que te sientas y te hace un feedback el cerebro y te vuelve a la guerra. Te vuelve a la guerra, tío. Una Falcon Ercole Militar. Del año 51, o sea que tampoco es tanto. Fíjate lo que hoy en día, el dos tiempos, que está prohibido, ¿verdad? Ya aquí en España. Prácticamente no están perseguidos. En estos tiempos, bueno, a ver, sería un dilema decir contaminaciones, pero ¿qué tipo de motores, Un bloque ahí que no se sabe. Bueno, no podía faltar, ¿verdad? 600. El enseñabragas. Es este. O estar del estómago, Así iba la Guardia Civil antes, en mis tiempos. Con el CEMME ahí. Cargado. Ahí. El cargador de 22 balas. Dos cojones. Mira, bien resaltado. A ver si le ponías tú pegas aquí a la pareja de la Guardia Civil. Mira, la bolsa Mike Andrew. Que ahí fue cuando empezó a internacionalizar.
Lo de no tocar, lo de no tocar lo llevas tú muy mal, ¿no? Lo llevo fatal, ¿no? Lo llevo fatal. Lo llevo fatal. Pero no te lo estás tratando. Sí, tengo psicólogo, el psiquiatra. Sí, después del carruaje de caballos, está, el siguiente sí, 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 sí. Sí, claro. Mira, chavales de los patinetes, esto era antes el lujo. ¿Sabes? Esto es ir a la esto moda. Era un, ¿no?, vehículo de movilidad personal. Efectivamente. Como ahora un vehículo de. 1900. Joder, sin gafas no veo nada. 1998-1914. Hostia, no me jodas. 1800. 898. Entonces, fíjate, es un pequeño taller de Rue Palissy. Josep Lacroix, buen chaval. Sí. Qué buen chaval, qué buen chaval. Más majo que las pesetas. Me sigue a mí en Instagram y en TikTok. Sí. Josep. ¿Qué habrá sido de su hijo? ¿Qué habrá sido de su hijo? Me sigue en plan. Que era un pieza, en plan. En plan. Sí. En plan. De todas formas, estoy comprobando que hay. O sea, en todos los sectores, incluso en la Vespa, hay un poco de bosque. No sé en qué lo notamos, pero hay una falta. Ay, tenemos una pequeña tara. Sí, hay taras. Hay que reconocerlo. Yo me lo estoy tratando con el psicólogo y demás, pero sí. No, pero es que luego te montas en la Vespa o no me. Y se te pasa todo. Se te pasa. Te piensas que eres normal. Sí. Exacto, pero no lo eres. Luego te bajas y luego la gente te mira. Claro, te piras raro y dices, ¿y este dónde va? ¿Este dónde va? ¿Dónde va ese con la Vespa esa ahí? No sé, pero bueno, sí. Tiene tratamiento. Sí, sí, de hecho yo estoy en tratamiento. Sí. Ahí estoy. Mira, tenemos a otro que ha venido arrastrándose por los suelos. Lleva ya ahí un rato. Estoy aquí trapicheando con las baterías, tío, de la GoPro. Y la verdad que le estabas quitando los tornillos a la Henderson esa. ¿A cuántos llevas la batería? ¿A cuánto llevas? Le estaba quitando la bujía a la Henderson. ¡Ay, qué bueno! Mira, esto es una preciosidad. Además, el azulito este me encanta. Es una pasada. Una Henderson. O sea, ir aquí sentado, desde esta perspectiva, y esto era lo que funcionaba por las carreteras de hace, pues eso, pues no sé de qué año, lo vamos a mirar. Fabricada en 1922, un 1300 centímetros cúbicos, cuatro tiempos. Ahí lo llevas. 12 de octubre. Pero seguramente salga desde Alginet, porque tengo que ir a un curso, varios cursos de entrenamiento. ¿En Valencia? Sí, señor. Con Herme, un señor que se llama Herme. Vale. Tiene tres Vespas con Sidecar. Una de. ¿Y este qué es, el Mortadelo? Sí. Ese es el Mortadelo. El Vespino L. De dos tiempos. Mira, no se han molestado ni en poner los caballos, porque esto tiene muchos caballos. ¿1953 es el Vespino? No. Sí, puede ser. Moto Vespa. Esta es una primera serie, creo, si no me equivoco. La primera serie es de cabeza redonda. Luego está el L que yo tenía, que es cuadrado, la cabecita cuadrada. Vale. Y luego ya sacaron el GL, me parece que es. Es el coche de Vespa, sí, señor. Sí, el 500. ACMA. Descapotable. ACMA, chasis ACMA 400. Descapotable. Creo que la de José Polero, creo que es chasis ACMA. El engendro aquel que tiene ya estaba de ACMA. Creo que el chasis por algún lado le pone ACMA. Y es algo muy raro. El de José Polero. José Polero, vale. Sí. Que es muy parecido a este que se ha hecho tan famoso, que es un Corolla simultáneo, que tiene dos ruedas delante y es una Bocoro del curvo de esa. Pues este es muy parecido, este por delante parece un Jeep y por detrás es un Bocoro. Mira, ves otro que venía en fascículos. Pedro, te lo explicará Jordi. Este es el que. Esta este es la el que. Claro, nos contaba Ricardo que es de un caza alemán. De un caza alemán, lo que es el techo es la cabina de un caza alemán. Sí, los reaprovecharon. O sea, lo que es el todo lo que es la. La cúpula. La cúpula del techo. Es la cúpula de un caza alemán. Fíjate en la época, 1955. De aquella época se tenía mucha. Dos tiempos, 197 centímetros cúbicos. Un 200, como la PX. Como la PX de. La PX 198. Flipa, tío. Por su singular diseño y belleza.
Pues este está en marcha porque ha estado en concentraciones en 2018. Sí, ¿no? Sí. Todos los vehículos que tiene aquí, todos han estado en orden de marcha. Hombre, tiene dos asientos ahí, minis, pero entiendo que alguno ya algún cristal han tenido que poner con metacrilato, porque restaurar esto es muy difícil de encontrar piezas. El volante, anda que no mola. Con el fusil y todo, tío. Mira. Se va a peña a cazar ciervos. Se va a peña a cazar calamares. Oye, pues estas alforjitas no te vienen mal, ¿eh? Mira, para... creo que es la Cleveland, esta que hay ahí. Es la que dijeron que... Mira, Rabat. ¿Y aquí qué lleva? ¿Para agua mineral? Pues un poquito de agua. Es un filtro, sí. Filtro por si te pillan charco para beber. Y esta también tres ruedas, ¿eh? Esta que aparato. Mira, ese cajoncito lo he visto yo en algunas iglesias para echar el... El donativo, ¿no? El donativo. Esta, si no me equivoco yo... Este es matrícula Badajoz. Mira esta que veo. Esta, la restauración de esta, creo que es la que dijo Vicente... Si no me equivoco, se llama Vicente Belda. Corregírmelo vosotros. Que dijo que estaba más orgulloso de la restauración, de todas las piezas que había restaurado. Mira si está en orden de marcha. No, sí. Eso es para los mosquitos. Eso es para los mosquitos, ¿no? Sí. Pero fijaros que a mí se me está saliendo la pipa de la Piaggio. Puedes aprovechar y hacer algo así. Fíjate, a grandes males, grandes remedios. Eso no fallaba, ¿eh? Y así no se así no se sale. Y si se sale, lo ves. Sí. Lo puedes poner en marcha con calambrazo incluido, pero lo pones. Pero lo pones en marcha y ya está. Y aquí el cambio de marchas, ¿eh? Cambio de marchas, depósito. ¿Dónde está el carburador? ¿Carburador? Este es el carburador. La cubeta al carburador. Muy bien, chavales. ¿Eh? Estoy aprendiendo yo también, ¿eh? No os penséis que. El examen le tenéis por ahora un 4, ¿eh? ¿Qué es eso? Eso tiene que ser del cicutrino. ¿El cicutrino lo llevan a otro lado? Eso es el aciguatador. El aciguatador, sí. Además, es de los buenos. Lleva muy a la vista, además. La trócola. Pero mira cómo va. Y los dos amortiguadores aquí para el asiento. No lleva amortiguadores en sí. Ni siquiera. Bueno, pues será tontería, pero vamos a averiguar qué es esto, de verdad. Porque si esto sale del cigüeñal... Será el FAP. Cigüeñal, esto se le hago una bobina eléctrica. Esa es la bobina, tío. ¿Una bobina, chaval? Claro, la mueve el cigüeñal, por aquí sale y esta es la que va aquí, míralo. Y el que alimenta a la esa. A la bujía. ¿Ves? Si no hay nada como. Estaba diciendo, eso es el aciguatador. El aciguatador. A su vez, la bobina de alta y a su vez le da la chispa. Porque tiene bujía aciguatadora. Aciguatadora, claro, mira, si lo pone aquí. Sí. Aciguatadora, lo pone ahí perfectamente. Lo que pasa es que no me queréis hacer caso. De esta forma de torno no hay nada como entender, ¿eh? Exactamente. Es que no habéis estudiado. No habéis estudiado. No os habéis aplicado. Estamos en la primera planta.